preguntarte cómo viste el partido, Pato. No, lo vi bien, creo que merecimos un poquito más. Ellos se quedaron con un jugador menos, ahí tendríamos que haber aprovechado, pero bueno, nosotros necesitamos sumar a esta altura del campeonato, tenemos que sumar, eso es lo importante. ¿Cómo viste la jugada del gol de Galeano muy temprano en el primer tiempo? Sí, estuvimos ahí para rechazarla, lamentablemente no pudimos rechazar, me parece que estaba adelantado, pero bueno, es una jugada fina, hay que ver si estaba adelantado o no, y tuvimos que salir a remontar, se complica cuando ellos empiezan ganando, pero creo que tuvimos un par de situaciones también para darlo vuelta rápido. Salieron con una actitud muy buena en el segundo tiempo. ¿Qué pudieron charlar en el vestuario en el entretiempo? No, creo que de entrada ya nosotros estamos jugando otra cosa. El grupo está muy fuerte, estamos mentalizados en que tenemos que sumar, en que tenemos que salir de esta situación, en dejar a Excursionista en primera vez. A la principal, lo principal que nosotros tenemos que hacer es tratar de sumar y dejar a Excursionista en la vez. ¿Crees que merecieron más? Creo que al final el resultado fue justo, porque no supimos aprovechar el hombre que tuvimos de más, pero la verdad que teníamos que habernos llevado los tres puntos. ¿El empate sirve? Sirve porque nosotros no podemos regalar nada. Hoy era para sumar de a tres, de local nos tenemos que hacer fuerte, con Atlanta vamos a tener que sumar de a tres. Lamentablemente nosotros de local no podemos llevarnos un punto, nos tenemos que llevar los tres. Bueno, gracias Pato, lo mejor. Bueno, gracias a vos. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.